La que hay corillo bienvenido desde cero yo soy Ernesto Díaz días nuevamente aquí con ustedes eh, otro episodio más mano que les puedo decir que les puedo decir este ramón ¿Qué es la que, ah. <laughs> mano que eh, me siento bien emocionado de poder estar participando en un episodio más de desde cero ok todas las personas que entrevistamos aquí de verdad que vienen desde cero ¿No te has dado cuenta, brother? Bueno, todo ser humano empieza desde cero, brother. <laughs> este, pero todos los que entrevistamos son gente bien este, importante. Son gente que, que tienen un nivel de experiencia en los deportes que, que bregan. O sea, no son unos chapuceros ahí, unos rookies. O sea, son gente que, que son importantes en el, de, en el deporte que, que practican. Y, y, y eso nos trae a la, a la nueva a la nueva invitada de hoy, este que, que es paracaidista, una joven madre que tiene muchos saltos, este trabaja, bueno, <laughs> le damos las gracias nuevamente otra vez, cada vez Puerto Rico, cada vez Puerto Rico no se puede quedar atrás, o sea, este tienen que ir a saltar para que entiendan lo que está pasando en esta de Puerto Rico. Eh, no le tengan miedo, brother. No le tengan miedo. La vida es muy corta. La vida es muy corta. Y de una vez, dale like al video. Y, o dale dislike si no te gusta. Deja un comentario. Mira, sí, mira que, que, que si no te gustó, pues da un comentario. Sí, dilo, mira, no mira, me gustó porque eh, es una mierda. Eh, pe, pe, mira, pues da un comentario. Un comentario, Pero Pero que diga algo, ¿tú dilo, dilo, dilo. Mira, esto, este tipo de fue una mierda. Es más, el concepto que tiene es una mierda. Exactamente. Este, o sea, hablen claro. Aquí, Aquí somos reales. Reales hasta la muerte. <laughs> Este. O sea, que suscríbanse al canal dale denle like o dislike. Este. O sea, que vamos a, vamos a introducir a la, a, a la, a la invitada y, 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 y luego sabremos quién es. O sea, que denle un aplauso ahí a Lily Beth. Benítez. Eso es. Bienvenida, a Lily Pocket. Lily Pocket. Así le decimos nosotros aquí en la zona. Este. ¿Cómo estás, Lily? Todo bien. ¿Qué es la que hay? Cuéntame. ¿Cómo te sientes? Cuéntame. Un poquito nerviosa. Nerviosa, pero. <laughs> nerviosa no estás cuando saltas. No. ¿No? <laughs> esto, esto es no, ojo, a, ti te, a ti te caga más hacer esto que saltar de mil pies de ¿Pero qué es esto? <laughs> este. Yo también estoy un poco cagado. Siempre estoy cagado en las entrevistas. Este. Pues vamos a darle un poco. Vamos a conocerte un poco mejor ahora y. Y bueno, vamos a empezar pues desde el principio. Este, ¿de dónde eres? De San Juan. De San Juan de toda San la vida. De San Juan de la calle Loíza. Toda la vida. ¿Te naciste ahí? No nací ahí, pero ya estaba ahí a eso de lo, bueno, mi mamá estaba embarazada de mí cuando ya estaban trabajando ahí y eventualmente me mudé. En la calle Loíza, allí mismo en el corazón. En el corazón de Dulce. ¿Y qué tal vivir allí? Cuéntame. Hermoso. 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 ¿Te encanta? Pues sí. Es, es bonito conocer la comunidad y crecer en una comunidad pequeña y donde todo el mundo se conoce. Es bonito. Vamos a brindar ahora porque tenemos ahí el mezcalito. Pero esto no iba en la entrevista! Bueno, <laughs> no importa, pero vamos a brindar. Bueno, ay, pues salud. Ay, ay, ay. Salud, Lili. Salud, Lili. Salud al salud. viejo. Ramosillo. Salud. Salud. <laughs> Siempre decimos que el limón, la naranja, y nunca hacemos nada de eso. Estamos al garete aquí. Sí, ya, ya yo había escuchado la historia y también cuando vi la entrevista de Karen que se los digo que esto va lentito sí, y es cierto. No, ah, no, cuando a mí me regalaron una botella y me lo dijeron y yo, y En todas las entrevistas siempre decimos lo mismo y no lo hacemos. Estamos al garete. <laughs> este, bueno, pues Lili Beth de La Calle Loíza. ¿Y dónde, dónde estudiaste? Eh, ¿Estuviste para arriba y para abajo en diferentes escuelas o estuviste en una escuela completa todo el tiempo? No, estuve arriba y para abajo. ¿Para arriba y para abajo? Estuve para arriba y para abajo. Bien, bien, bien <laughs> nice. Bien nice. ¿Y, sí. ¿Y qué tal esa. durante la infancia, durante la escuela? Eh, ¿A qué te dedicabas? ¿Practicabas algún deporte? ¿Qué hacías? Pues, extracurricular extracurricular este bueno lo, los deportes que te daban verdad la escuela el voleibol eh, jugué voleibol por, por varios años qué, qué posición jugaba eh, usualmente era libero este, no ah, yo acomodadora ajá exacto y cinco uno muy bien <laughs> por varios este, años no este jugué en gigante Okay. En liga um, ¿Hasta qué edad jugaste voleibol? Hasta que llegué a una escuela que no tuvo voleibol. <laughs> ah, <qué bastante. risa> Eh sí, en, ter, terminé en estudios libres adelantando y okay. entré a la universidad un poquito más temprano. Y eso fue lo que hice. No hay, más ningún otro deporte, además de voleibol. Jugué tenis este, y tenis brega, el tenis brega. El tenis fue el bueno, el tenis fue muy bueno y todavía juega. Eh, te, de verdad que tengo mis raquetas y si me meto a la cancha no luzco mal. Ok. No luzco mal, pero estuve jugando hasta casi la universidad. A pesar de que estudiaba en una universidad, entrenaba en otra. Okay. Pero está nice. ¿Y ¿Algún otro deporte? Um, de pequeña comencé a, a, en programas de verano a navegar en el club náutico. Eh, mi papá comenzó en el velerismo y me introdujo, ¿verdad? Y fue de las mejores experiencias que tuve. El sol de hoy todavía sigue siendo una de las pasiones que más me, me llama. Me gusta el viento, me gusta la corriente, me gusta el mar, la velocidad. ¿Y todavía le mete? Pues sí, en la familia todavía salimos todos juntos. ¿Y de qué consiste velerial? Cuéntame. Yo nunca me he montado un velero. Pues eh, consiste de, bueno, quieres moverte de punto A a punto B. Pero <laughs> bueno, además de eso, además de eso. Y cuando vas de punto A a punto B, aprovechas <laughs> el viento y la corriente de donde vienes. Y como vas así navegando y chileando, musiquita, el vacilón. Y tienes que meterle a la... A la, a la... A la soga y, sí. y, 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 y el, el timón, ¿no? Bueno, el sí. timón no es. El eh, pataquía, el pataquía. Bueno, la, sí, tú la, le puedes decir timón Pero la, la cosa es el asta el, ¿no? mástil. El, mástil, el mástil. El mástil. El mástil es para subir la vela. Eh, de ahí consiste que sale. Pero el... la vela se mueve por ahí, ¿verdad? Del, del, del mástil. La, la vela no se Esa mueve. Esa es la mayor. La vela mayor, este pues sí, se mueve de estribor a babor o de izquierda oh. a la derecha, ¿verdad? Okay. Y aprovecha el <laughs> En esto te estoy mirando y tú como que con cara de que qué cara. Yo nunca he montado un velero. <laughs> yo lo veo en las películas. Pero Los es piratas que del Caribe. Está súper cool. De verdad está súper cool. Este, Tú simplemente tratas de atrapar todo ese viento en esa vela. Y la presión que tú le des al trimming, pues le va a sacar mayor de velocidad. Ah, O sea que cuando tú le metes presión es porque quieres usarlo más o menos viento. Exacto, por ejemplo, si tienes el viento de atrás, pues tú sueltas esa soga y dejas que ese más, que, que, ¿verdad?, que sea el boom-bang, uh -huh. que es del mástil, así, una, una vela. Ajá. Eso que esta parte, uh -huh. que viene siendo el boom-bang, eh, que lo tiras a izquierda o a derecha, mientras más soga tú le des, más él se abre, y si tienes el viento de atrás, pues lo capturas. Y es como okay. que te va empujando. O sea, que mientras menos viento, más abierto está. No menos viento. Depende de la dirección del viento. Necesitas viento. Ah, ok. O so que si el viento va atrás de ti, él te empuja porque le está dando a la vela. Si el viento viene de aquí, pero en realidad tú vas para allá, pues tú capturas el viento de lado. Vas cerrando la vela y capturando más oh, viento. Ok, entiendo, vas entiendo. trimeando, soltando. Ok. ¿Y, y, ¿y ¿cuál, cuál es la diferencia de eso y un bote? Por ejemplo, de un bote. Un el Whaler, so, el de un sonido, el sonido, brother. Ah, una, de que una es? Boston Whaler, <laughs> De una Whaler. Ok, este... Pues, económicamente vas a gastar más. Eh, sí, vas a llegar más rápido y todo eso, pero te vas a perder muchas cosas en el camino. En el camino, cuando tú vas velereando, apagas tu motor, porque los veleros grandes también tienen su motor. Y tú lo usas para entrar y salir de la marina, pero cuando ya estás en... Pues, que te fuiste afuera, pues... Apagas ese motor, ves unas cuantas tortuguitas, puedes tirar una cañita. Eh, si pescaste algo, cuando llegues y tires ancla, pues lo tiras al barbecue. Y pues, es como un estilo de vida diferente a lo que conlleva pues tener un bote de motor en donde cada vez que llegues tienes que darle un mantenimiento y eh, termina costando más el motor que el uh -huh. mismo bote. Sí, es cierto, es cierto. Yo me crié con... Whalers. ¿Y? O sea, una, teníamos una 15 cuando chiquito. Este, que esquiábamos allí, eso, en Joyuda. Y también, este, de, después, eventualmente más grande, teníamos, teníamos una, una Whaler 20, que... De, para palguere y qué sé yo qué. Pero siempre era un, un... tubo al tirarla y... Bregar con los motores y... y la gasolina, todo ese tipo de cosas. Y entonces, este, o sea que... velerial ¿Y, ¿Y qué otra cosa? Cuéntame, porque tenis, velero, <ríe> este, <laughs> voleibol, ¿qué más? Eh, pues ya más adelante, antes de, ¿verdad? Empecé a sacar, ya tenía como unos 14 años, me parece. Comencé en artes marciales. Okay. Eh, ¿Qué, ¿Qué artes marciales? Primero comencé con judo. Que, que ya eso fue este a mi papá y bien le gustaba mucho el judo, mi mamá también le gustaba cuando eran jóvenes. Y al principio no me encantó, pero terminé enamorada. Eh, hice un poco de lucha olímpica. Y eventualmente en universidad comencé con capoeira. Este fue un arte marcial que hice consecutiva como por siete, ocho años. Capoeira. Capoeira. ¿Eso, está, ¿Eso es? Es así, ahí yo estaba embarazada. <laughs> ahí está mi bebé ahí en la barriguita. Ok, ¿y, y, y de qué consiste capoeira? <laughs> eh, pues es un arte marcial que se desarrolla en Brasil y consiste en utilizar un ritmo para sacar ciertos movimientos en donde le sacas el máximo, ¿verdad?, de ese movimiento um, con ese ritmo. Y es bien bonito porque muchas personas lo ven como un baile, y sí, puede ser un baile, tanto como no, porque en realidad se desarrolló para que, eh, como te digo, engañara al oponente. Ajá, al oponente. Ni que le baila, le hace un breakdance Sí. un breakdance y le, le, sí. le break da la cara después. <laughs> Así mismo, <laughs> sí, eh, fue desarrollado por los esclavos que estaban en cautiverio. Y ellos hacían estas redondas, estas rodas en donde hacían círculos y círculos donde ellos no podían ver lo que hacían, pero pensaban que tenían un party. Okay. Y en realidad estaban entrenando y poniéndose bien duros para lo que querían. Y, y le metiste ocho años a eso. Sí. Le meted... Y todavía, ¿no? Eh, todavía es la manera en que yo entreno en mi casa y me trato de mantener fit. Siempre es este, ¿verdad? Eh, yo pienso que las las cosas que comencé a hacer como judo también. Eh, a ver, a, a mi nena los otros días la estaba tirando en el sofá haciéndole esos mismos movimientos para que se... ¿sabes? Para que tripee, para Pero, que tripee. Claro. Y eso que está ahí, es? eso, eso fue también... Eh, eso, eso fue... ¿Eso, fue eso en es yudo. como karate? No, eso, eso es judo. Sí, sí. ¿Y el judo? ¿Cómo, cómo brega el judo? El judo... El judo es este, utilizar el peso de tu oponente a tu favor. De eso se trata el judo. O sea, que eres más defensivo que ofensivo. Correcto. Ok. Me encanta la defensa. Yo soy un bacalao en, lo, en las artes marciales, uh -huh. en el boxeo, en todo lo que tenga que ver con eh, contacto físico o agresivo, soy un bacalao. Bueno. O sea que si me cogen por ahí me pueden dar una prendida fácilmente, ya lo saben. Mi papá corría. no quería eso, <laughs> no, pues no. por eso me puse ahí. Pues sí, <laughs> entiendo perfectamente. este Y entonces este, te gradúas de high school, supongo, ¿verdad? Te gradúas de high school temprano eh, sí. y luego entras a la universidad. Entro a la universidad. ¿Y dónde estudiaste universidad? Entré a la UPR. Río Car Piedra. Carolina. Carolina. Sí. ¿Y qué estudiaste? Um, ahí comencé sociología, psicología forense, abandoné la universidad y me fui a un instituto, me gradué, volví a la universidad. ¿De qué te, te graduaste? ¿Terminaste graduándote? Eh, del instituto. Del instituto sí. ¿De qué? También, este, dactiloscopía y fotografía forense. Ok. Sí. ¿Qué es eso? <laughs> <laughs> es como sacar el cálculo de tus huellas dactilares okay. Todo el mundo tiene, al igual que la ADN, el iris del ojo, el corto de la oreja Todos tenemos también nuestro cálculo matemático en las manos y en los pies Y estudié eso y fotografía forense, eh, peritaje en informes, de informes periciales Y nada, y volví a universidad ¿Existe eso no, verdad? Eh, eh, lo empecé, pero es bien. Es bien fuerte. ¿Fuerte en el sentido de los, de los crímenes o fuerte en el sentido del trabajo per se? Mm, en las dos. Es como que tanto Bad Trip para después llegar a más Bad Trip. Ok. Y no. Y volví a, a universidad, estudié humanidades, me reconecté. Uh -huh. Y. Me gradué de... Uh, ¿Cómo es que se dice esto? Eh, como tour guide. Okay. guía turística. Guide. Guía turístico, sí. Es que el bachillerato se llamaba... Ya no existe. Estudios multidisciplinarios, concentración en cultura y turismo del Caribe. Okay. <laughs> y, y luchamos para que no se fuera ese bachillerato. Pero ya, y nada, lo eliminaron. Lo eliminaron. Lo eliminaron. Y o sea que te, definitivamente te graduaste de eso. Y, y ¿Qué clase te... de luz, eliminar ese programa, bro. De... Era eh, un eso, programa, los era, era un programa muy bueno. Súper bueno. Pues sí. Igual que. No vamos a entrar en eso ahora, pues <laughs> venga, bro. <bueno, no. risa> este y entonces, y ya te graduaste de eso y, y ¿qué empezaste a hacer? Ah... Um, en la universidad trabajaba de noche en los hoteles y a través de, de trabajar en los hoteles y correr los concierge, logré entrar en una compañía como Tour Guide. Okay. Comencé y... a trabajar de Tour Guide en un parque de zip lining. ¿En ¿Aquí en Puerto Rico? Sí. Este Comencé a trabajar con ellos y... <laughs> Que se escucha, está lloviendo, pues. Está lloviendo, sí. Este. Ok. Y una vez que empiezas a trabajar, ¿cuándo cuando te ¿cuándo embarazaste? ¿Cuándo te embarazaste? Ah, ah después de graduar. Durante la universidad. No, al final. No, de, graduada. Graduada ¿De... de high school. De universidad. Ah, bueno, no sé. Espera, <laughs> <laughs> pero dice la mala lengua, dice la mala lengua que. Que Lili también, Sefer y qué sé yo, sé yo. También. Sí. Ah, Corri Boogie, ¿verdad? Corri Boogie por vamos, mucho tiempo. Vamos a llegar a eso. ¿Cuándo empezaste a sergió Eh, mi primera, a los 16 tan pronto tenía licencia de carro y me pude montar y a la donde Y tenía carro también. Este, bendito mi carrito. Este, y podía llegar y él me llevaba, pues, ahí. ¿Y con quién este? ¿Eso en dónde es eso, Lili? Eso, eso fue Inche ese okay. fue en inches. ¿Y te acuerdas de tu primera hora? Cuando fue? ¿en ¿Dónde fue que te tiraste así por primera vez? La primera vez. O más o menos por ahí. Sí, no, la, la, las primeras veces que surfé este me, me, me empujaban en Pine Grove, y cuando empecé como que ya a entrar solita, este, el, el que era ¿verdad? el papá de mi hija en aquel entonces, uh -huh. este pues me llevó aviones. Aviones, seguro. <laughs> Y, y, con, y pues nada, y empezamos a surfear. ¿Y, y qué tal el surf? ¿Te gusta? Me gusta. ¿Todavía surfea? Todavía, cuando puedo, cuando puedo, porque ¿verdad? La, la vida cambia y se complica y el suelo no llega cuando tú quieres que llegue. <laughs> o se atrasa o se adelanta y esas cosas pasan, pero. ¿Cuántos eh, años tienes, Lili? 33. ¿33 años? Ok. Sí. <laughs> okay. ¿Cómo llegaste al paracaidismo? Eh, al paracaidismo llego... Por un... A, a mucha... <risa> <risa> oh, me, ¿cuándo? Lo, ¿cuándo? me lo regalaron ¿cuándo? del día de las madres... Me, del día de las madres... Me regalaron un salto... Y nada... Y fui a saltar... El día de las madres... Estaba bien lleno... No se dio... Y fue como que... Ah, yo... Como que yo no entiendo este deporte... Y volví, no sé si fue al otro día, y salté. Y un... ¿En qué año fue eso? Eso fue... ¡Wow! No, hace cuatro años, ¿2018? Hace poco. Sí. Hace ¿fue poquito. Tanto? Fue hace como tres, cuatro años. Cuatro años, ¿verdad? Más o menos. Sí, ayer subí, ayer estaba pregando con eso y no vi la fecha. Ok. O sea que un día de madre, el día después de día de madre, ah, por un regalo que te hicieron. Sí. Entonces hiciste un tándem. Hice un tándem. Coño, pero espérate. Tres años, tu, tres años cuatro, en el deporte. Cuatro, 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 cuatro años en el deporte. Sí, okay. de antes el cuatro okay. y. Ok. Y qué tal ese tándem? Brutal. Lloré en la puerta. ¿Lloraste antes? De, de susto, saltar? De, sí, de susto, de horrible, de que. <laughs> me va a morir, de, me va a morir. Sí, de que ¿Qué lloro aquí. Sí. Ajá. Estoy mirando mi muerte para allá abajo. Oh, ajá. Terror, wow. terror, terror, terror. Terror. terror, terror. Y, y nada, y después todo fue fabuloso. Y me di cuenta que estaba asustada por absolutamente nada. Y luego que aterrizas, ¿cómo, cómo entonces.? O sea, eh, para que el público sepa, Lili es paracaidista. Ella tiene alrededor de mil saltos, ¿verdad? 1200. 1200. <laughs> este. Es camarógrafa de, de, de paracaidismo. Este, ha estado en récords eh, nacionales eh, en Puerto Rico y en México. Este, es una de las pocas mujeres eh, que saltan en Puerto Rico. un grupito bien, bien, bien pequeño. Este, es de las mejores en Puerto Rico. Este, y entonces, ¿cómo, ¿cómo aterrizaste de ese tándem y... ¿Y cómo llega al curso? O sea, ¿cómo llega a empezar? A, o sea, ¿qué te hace querer seguir saltando de aviones? Esa locura. Pues la realidad es que yo no sabía que esto era un deporte. Uh -huh. Yo no, en mi mente no entendía que en realidad tú podías doblar el, ese pedazo de tela, uh -huh. ponerlo en un bulto y montarte otra vez. O sea, yo pensé que esto era algo que tú hacías como una vez en la vida. Como, qué sé yo, o sea, tal vez bungee jumping. Yo sé que hay gente que practica bungee jumping o cosas así, pero yo pensé que era algo como que tú hacías una vez y lo tachabas del bucket list y continuabas con tu vida y ya. Pero, como que esa adrenalina, no sé, me... Me, me hizo preguntarme sobre el deporte. Ok, esto es algo sumamente extremo. Y yo no puedo creer que cueste tanto yo tirarme yo sola. Para mí, pues fue un. O sea, entender cómo funcionaba el deporte fue otro mundo, otra cultura que, que, que vine a, ¿verdad? a explorar. Y. Y pues. Nada. Decidí indagar. En qué yo puedo hacer para que esto salga bien mal. Y me puse como que a cuestionarme cosas así. Y cuando vi que la lista era tan mínima, o sea, simplemente tienes que hacer estas cosas bien y todo pues sale bien, uh, versus montarte en el expreso y guiar y, 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 con un montón de gente que no que, que no saben lo que están haciendo que no lo toman en serio y pues nada decidí ponerme seria para el deporte y cuánto tiempo pasó de, 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 de ese salto tándem a, a empezar el curso de paracaidismo me tardé unos diez meses me tardé unos ¿Mucho? diez sí me tardé bastante entre verdad entre lo económico entre que también quería también yo me propuse en mi mente que iba a comenzar tan pronto mi nena acabara las clases en verano uh -huh. este lo cual no fue tan buena idea porque en verano el viento sopla mucho uh -huh. verdad eh, tal vez hubiera adelantado un poco pero qué vale adelantar un par de meses total estoy en el mismo lugar quién sabe y y nada y pues me propuse una meta y dije este día de, de este día en adelante tan pronto haya espacio yo voy a hacer esto pero pues primero tuve que cubrir diferentes bases ¿entendés? sí eh, mencionaste dos o tres cosas primero te educaste sobre el deporte no sabías nada que el, lo que la mayoría de la gente verdad este piensa hay muchos que no saben nada de nada de que es esto o sea este no saben que es un deporte no saben nada del equipo no saben entonces te educaste Viste los pros, viste los cons, que okay, decidiste que okay, esto no es un deporte muy malo de, de inseguro. Luego este lo económico, o sea, es un deporte que es relativamente caro, todo depende de todo depende de cómo veas el deporte, porque hay deportes que son carísimos como pff, el ciclismo, o sea, el ciclismo si tú te compras una buena bike, o se te van par de miles. Este Sí que es un gasto primero, pero, pero se te dan un par de miles si te compras una buena bike de, de ciclismo. Y lo mismo con todos los deportes, o sea, depende de cuán eh, estés dispuesto a gastar y cuánto te enfiebre en el deporte. Este, hay mucha gente que viene a la escuela y solamente hacen su curso de paracaidismo y, y después no vuelven más. Eh, ¿Por qué pues? Porque no tienen el tiempo. Hay muchos que tienen un hijo y de repente ya no pueden porque o, o les cogen les coge miedo al a, 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 verdad a los saltos y también pues tienen que o, otra boca que, que, que alimentar o sea no es, no es fácil este pero lo importante aquí es que si tú no sabes de algo pues busca indagas o sea aquí hay veces que vienen a escalar Puerto Rico y no saben nada o sea no saben nada o sea si yo voy a saltar de un avión yo me meto mínimo online Ajá. a la página web, leo o sea, como que déjame ver qué yo estoy haciendo leo, veo las opciones veo esto. O sea, a veces llegan, la mayoría de la gente llega, el 80% de la gente llega ¿qué hago? ¿qué es esto? o sea, y, y literalmente perdón, no, no. por fe, por fe así <laughs> es eh, eh, por fe con los ojos ah, cerrados claro, y lo, o... lo vi y lo compré <laughs> yo, pero diablo no, 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 ni siquiera le un poco o sea, yo no, yo no haría eso yo me meto full y, y leo un poco este, y entonces te decidiste, bueno, pues de ahora en adelante voy a, voy, voy a meterle. Este, ¿Y qué tal? ¿Cómo, cómo fue esa, 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 a, esa transición o esa aventura de tu empezar a, a saltar sola? La mejor decisión que he hecho en mi vida. Eh, ¿Por qué? O sea, ¿por qué? Porque sí, porque te da, por lo menos a mí, me ha dado mucha seguridad, eh, me ha dado, bueno, a, me ha hecho creer más en, en mí misma, como que me siento empoderada, ¿verdad? Como, el, ¿verdad? Como, como, es que a veces tú escuchas todos estos movimientos que te dicen cómo te debes de sentir, pero en verdad... Pues uno se queda como que, ajá, y cómo yo me llego a sentir así. Se, o sea, es como clichoso, es ajá, clichoso, es clichoso. Eso, pero lo que tú estás hablando es real. Ajá, pero es real, pero de repente cuando logra hacer algo que quieras hacer, pues lo lograste. Sí. Y entre hablando de empoderamiento y toda esa cosa, tanta no tampoco... se me había olvidado que, decir que hacía surfing. Y también escalada y bueno, vamos a, yo, te, yo, yo, yo tranquila, yo te voy Me a llevar invito. a todo eso. Yo te voy a llevar a todo eso. Eso es, es fíjate, es una adrenalina similar que, que se siente. Que escalar. Oh, ¿Y cómo es escalar? ¿Cómo empezaste en escalamiento? O sea, escalada, algo. escalada. <laughs> escalamiento robar o algo así, o sea, meterte en una casa, a robar. Escalar. escalar. Sí, pero sí, la escalada. La escalada, sí. De escalamiento. No. no. <risa> <risa> se nota en el nuevo escaladamiento. No. <laughs> y, y entonces, este, ¿y cómo, cómo, cómo se empieza ahí? Yo no sé nada de eso. Pues en la universidad eh, había un grupo que comenzó a escalar y me llevaron una vez y por ahí comencé con ellos ¿Con un grupito que le metía? No, eso es lo cómico que ya hay bien pocas personas en Puerto Rico para ese entonces que practicaban la escalada y ellos desarrollaban rutas y la gente le compraba equipo y iban a, a explorar esas rutas algarete mm, <laughs> Bueno para empezar pues llega un momento que sí que rascas un poquito en lo que al garete, cuando estás aprendiendo pero... Explícame un poco de eso. O sea, tú estás. Escal... Eso es sin. Explícame un poco. ¿Qué es esa soga que está ahí? Ahora mismo ya estoy arriba. En la primera foto era lo que se le dice lidiar. En la segunda ya eso es top rope. ¿Qué es top rope? Que la ropa. ¿Qué la ropa? La ropa. <laughs> Edítalo no, eso no va a editarse. ¿Qué pasó con la ropa? ¿Esa eras tú? Sí, esa soy ¿Y qué yo. ropa tienes puesta ahí? No sé sí. Pero estaba top rope Lo okay. so, que eso es que la soga Está al final De la ruta ajá porque alguien claro. la puso ya? Exacto, alguien ya subió y, y la lidió y hizo la ruta. Hay diferentes anclajes que ya están en la roca ah, y tú okay. vas subiendo, pones un quick draw que es como dos calabineros unidos por una slinga. Ok. Por, y, y te la amarras, esa es tu seguridad. Y si te caes, pues. Te quedas ahí enganchado Te quedas ahí, sí, pero tienes que tener un compañero pues, que te esté ayudando abajo con el sistema. ¿Por qué, por qué la aguantan abajo? ¿Alguien aguantando esa soga abajo? Uh -huh. ¿Por qué? ¿Para qué? Para que no pases de la tierra para abajo. Para que no pases pa de la pa tierra. Que no de para tengo para abajo. Gote, pa que no te cocote, para <laughs> <laughs> que no te cocote. No nada? entiendo. Pero hay alguien en el piso ahí aguantando sí, la soga. Y ya está aguantando la y soga. Y, 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 si y... no te caes, porque la soga, so la soga se va y caes al piso. O sea, tú vas subiendo. Tú vas subiendo. Sí. Ajá, y, hay, y ya la, ya la soga está tirada ya ahí. Tú estabas amarrando de los ganchos y te vas amarrando a la soga. Sí. ¿Y porque hay alguien abajo aguantando la soga? para dejarme bajar. Vamos a eso allí arriba, eso es. Mira, vamos en orden... Ajá. Vamos en orden. Okay. Ahí, qué, está, qué estás haciendo ahí. Okay. Píganos. Mira ahí. Eh, ¿Tú li tú estás lidiando ab ahí. Lidiando. ahí abajo, abajo de mi pie sí Ajá. hay una soga, hay una soga verde. Abajo de mi pie, la de Ajá. en el pie derecho, Ajá. se ve una soga verde que baja, ¿no? Okay. Pues yo voy subiendo uh -huh. y con los anclajes que tengo en mi cintura. Uh -huh. Yo lo voy poniendo uh -huh. en un orden, ¿verdad? Pero permiso, Lili, pero subiendo. la soga tú, tú la estás subiendo. Sí, yo estoy subiendo. Tú no tienes, la la soga, soga no está arriba. No, la tú soga. Tú estás no está subiendo arriba. la soga. Ahí. Sí, Ajá. exacto. Okay, okay. Exacto. Entonces vas subiendo y llegas arriba, que es más o menos como la próxima foto parecida. Uh -huh. Y cuando ya llegas arriba, pues tú haces un cambio de sistema. Que eso quiere decir que. Pues vas a cambiar el sistema que hay, vas a, vas a poner la soga directamente a las cadenas que hay al final de la ruta. Ok. ¿Y por qué hay alguien abajo aguantando la soga? Para que no te caigas, porque esa persona... ¿Es un freno? Tiene un freno, exacto. Tiene algo que se llama el gris. Ajá. Entonces esa pieza te permite darle soga a tu compañero, tanto como trancar la soga que si cae, Ah, es la, tranca, es la tranca, es la tranca. Ah, tú no estás trancando la soda cuando tú la estás amarrando. No. Ah, no, pues entonces la persona es bien importante. Esa persona es súper importante. Okay. ok, o sea y... que tú no puedes escalar solo. A menos que hagas bouldering. ¿Qué es bouldering. Bouldering es escalar rocas eh, que no tienen sistema Sport, uh -huh. ¿verdad? Escalada. Y si caes, pues caes a un matre. ¿Un matre abajo en el piso? Eh, sí, tú te, tú te llevas. Oye, yo tengo un madre, yo lo he llevado a la cima. Sí. Sí. Pero son cosas pequeñas. Es como del tamaño del baúl de mi carro. No, pero yo digo, la altura que vas a escalar es una altura pequeña. Eh, pues, En bouldering puede ser hasta 10 pies. Ah, y... ¿Y eso que está ahí? Eso. Ah, eso es. Eso es rappel, Sí, ¿no? no, eso es escalada también. Um, ahí. Tú, eh, se ven las sogas subiendo y se ven como si estuviese la soga anclada a la pared Ajá. pues mientras tú vas subiendo tú vas poniendo ese anclaje y uh -huh. pones la soga y sigues subiendo si te caes ese anclaje es lo que te detiene la caída si sí, te, te hace te te, te lo frena. detiene junto con la persona ahí yo estoy arriba Ay, pero hace más trabajo yo... el anclaje que la persona eh, para sí, frenar sí para frenar en realidad la persona no hace mucho simplemente tranca el sistema y y okay. ya y bajar lo que va ya es a bajar o sea que no hace free solo eh, en Arecibo en el arco en el ¿En arco, arco en el en, el, en la cueva del indio. Ajá. O sea, es que hay unos arcos, esos arcos se escalan. Okay. Tú puedes escalar, pero en realidad agua. eso se llama Water Solo. Okay. No, free Ese solo caes cae en el agua. Ajá, caes al agua, no estilo la no, película no, del no, chamaco. No el de película, este. Eso fue lo que yo vi. Sí, no, no, no <laughs> eh, él, él no es humano. <laughs> no, no, ¿verdad? <laughs> no, es una locura. El, no, él no es humano. <laughs> okay. Pues escalamiento, está bien. Este, escalada. escalada. <laughs> Pero sí, eso. Y a mí no me cuevas. gusta la escalada. O sea, no es que no me guste, es que Porque nunca le, lo he hecho. ¿Te cagas? Sí, me cago. No, no sirvo para eso. A mí me asusta todavía más escalar. No, no, me, no me tripea. No me tripea. No, siento que me da el vértigo. A mí me da. Lo que me, lo, sí, lo que me da cuando me, me subo a, a, a San Sebastián allí. a... Hago salandia, lo que me da cuando voy para los charcos y me trepo en las, en las de esto y no me atrevo a saltar. Ese sí, tipo pero, de cosas. Sí, sí. Ah, no, pero eso... Es... Mira, ¿y ha ido, ha ido para las tetas de calle ahí? Sí. ¿Y eso es de, cuál es de los mejores sitios que hay para hacer eso? Pues para, para escalar las tetas de calle ahí están increíbles porque es una de las únicas piedras así volcánicas que vas a conseguir. Y el estilo de escalada que se utiliza en las tetas de calle ahí, pues como que... Mucho balance, mucha delicadeza. Y es súper es bonito escalar en Calle. Ahí. Ok. Más que, ¿verdad? El, eh, lo que le dicen el limestone. Que son esas piedras donde tú ves la gente escalando y haciendo unos pull-ups increíbles. Ok. <laughs> ¿Cómo fue esa transición de ser... De terminar tu curso? Eh, y... Y empezar a saltar, saltar, saltar y, y, de, y luego a trabajar en el paracaidismo. ¿Cómo ha sido eso? ¿Cómo, cómo lo lograste? Bueno, lo que lo, no lo lograste, sino cómo, cómo, cómo has logrado lo que, lo que ha hecho, que todavía no hemos llegado a la verdad. O... Eh, pues, una vez me graduó del AFF. Eh, salté fuera de Puerto Rico y... ¿Dónde saltaste? Salté en Sebastián uh -huh. y salté dos veces y luego se puso súper frío el clima y no pude saltar más. Eh, cuando viro a Puerto Rico después de eso, pues tenía mucha sed de, de saltar. ¿la? tenía sed de deporte y donde, donde estaba pues no podía brincar tantísimo así que conozco la segunda escuela que viene siendo escala de Puerto Rico y aquí comencé a saltar, no podía saltar al mediodía, porque los vientos se ponían horribles, eso que llegaba bien temprano, hacía un salto, maybe dos saltos, luego el viento se ponía fuerte para mí y estaba horas y horas sentada y luego esperaba el sunset <laughs> y brincaba en el último vuelo, que el viento, ¿verdad?, cooperaba. Eh. Y nada, y estaba allí sentada y un día viniste y me dijiste si, si quería estar allí en el manifeste. Me <laughs> no, ofrecí trabajo. Sí, me ofreciste trabajo. ¿Y cuántos saltos tenías para eso? Ay, ay, ay. ¿Sachum? 50. Menos. Menos. Como treinta. Okay. Menos de treinta. Yo iba allí y saltaba con los belly flyers. Conocí mucha gente. Nada, janguear allí me ayudó. Y entonces eh, trabajaste como manifest. Manifest es la persona, bueno, manifest y registro es la persona que atiende a las personas, le ofrece los paquetes, la acomodan los vuelos, les cobra, bla, bla, bla. Este y estuviste haciendo eso cuánto tiempo? Ay, no recuerdo. Un ¿no? año. Como un año y medio. Ajá. No sé. y, y, y saltaba. Sí saltaba por las mañanas, saltaba en las tardes. O sea que, eh, trabajaste y pero también saltabas por la mañana, después saltabas por la tarde. Y entonces saltaba y trabajaba, saltaba y trabajaba. Exacto, sí. ¿Y cuándo fue que entonces empezaste a ser este camarógrafo? ¿Cómo llegaste a eso? Pues cuando ya tenía, qué sé yo, mi antes de tener la cámara, porque la cámara yo me la puse a los 215 saltos más o menos. A pesar de que son 200 o oh, que las habilidades. Que por ¿verdad? cierto, mira, este es el salto 200. Ah, ese es mi salto 200. Ah. Cuéntanos de ese salto 200. Contra, mira, y es un girl. Todas girls. Qué rico. Este... Ahí está Karincita. Edian, eh, Karin. Karin. Eh, ¿Quién más está ahí? Ahí está, bueno, ahí está Charlie. Sí, tú tomaste No, pero en la redonda. Ajá. ¿Yo, yo tomé la foto sí, tú yo tomaste tú, la foto. Sí. Ok. Eh, no me acuerdo quiénes estaban ¿Quién, ahí. hay alguien más. No veo. Ahí tiene que estar. Ahí está Camil. Ah, Camil. Ahí está Camil ahí, ahí está Camil. ahí está. Son las nenas, las nenas del patio. Sí, Son las nenas del, pa sí. nenas del patio. Ok. Y, y esa es una redonda que hicieron allí para celebrar los 200 saltos. Qué bonito. Ver esto, se celebra, qué bonito. Y, y entonces, la pregunta era. Bueno, no me acuerdo cuál fue la pregunta. La pregunta yes. fue. ¿Cómo llegaste? ¿Cómo, a cómo hacer, llegaste? A ese camarógrafo? Te, ah, pusiste a, te pusiste a la cámara 215 de salto? Sí, pero desde antes empecé a brincar con los tándems. Entonces, el, este, los TIs, este, ¿verdad? Me grababan con la cámara de ellos. Grababan la cercanía que tenía. Um, este, ¿Verdad? Hiciste o sea, un leve eh, training. Hiciste Hiciste un, eh, un leve training, pero también fue, por ejemplo. Antes de yo tener lo, la cámara, Karin ya me venía preguntando y me decía, Lili, ¿cuándo te vas a poner camarita brinca brincar con tandems? Entonces, este, en la escuelita, ¿verdad? Ya siempre nos enseñó la escalerita, hasta la escalerita, hasta el tándem. Este. Y pues eso pues también me empezó a motivar. Este, teniendo por primera vez, ¿verdad? Um, una fémina, ejemplo, a seguir en, en, en algo. O sea, es super más fácil cuando tienes a alguien a quien mirar y que encima pues te los consejos así que pues empecé a hacer eso la escalerita la escalerita empecé a brincar con diferentes instructores me grababan me decían ven 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 para 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 ven 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 verdad porque a veces uno va bien agresivo es como que no 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 o oh, dale dale estás muy lejos y pues empecé a tener esa experiencia con diferentes instructores que venían y venían, porque algunos no son locales, ¿verdad? Vienen de cada tanto o venían de cada tanto. Y pues me ayudaron muchísimo a crear confianza, este, pues a grabar, a hacer buenos videos. Um, y, y nada, y un día creo que fue que llegué temprano a la zona y faltaba una cámara para hacer un vuelo a la playa y no había nadie y y nada, y no llegaba nadie, no llegaba nadie, entonces yo no, es que yo no tengo equipo porque mi equipo le están haciendo la reserva porque estaba bien asustada y no, pues aquí hay un equipo para que tú uses me traje el equipo, y yo ok, ok ok, y yo, ah, yo no tengo casco mi casco, no se le puede poner esa cámara ah, no diga, ah pues dale, ponte esto. esta cámara me puse el casco ¿Quién fue eso? Tú entonces yo, mira el casco, me queda grande. Ay, y tú dale, estás bien. Dale. No, cogiste una, un t-shirt. Te lo los... adentro. No, me, ah, me ay, hiciste ay, un porujazo ay, en la cabeza y me pusiste el casco y me hiciste. Te queda bien, vámonos. Bien, el Y brinqué con Che. Con Che, che. con Che. Ok, un saludo a Che por ahí. Saludo a Che. brinqué con Che en la playa, así como que la primera vez que de verdad estaba grabando, ya tenía varios saltos, ¿verdad? Uh -huh. Antes. Y pues, y pues después de ahí fue como que un game changer, como que como que, mano, tú sí puedes. Quedó bien. Sí, fue un buen video. Pregúntale a Che. <laughs> muy bien, muy bien. Y entonces Sí, este eso era escalera eh, lo que pasa es que en el paracaidismo cuando salta ¿verdad? alguien y tú vienes atrás de esa persona tienes que ir frenando o sea no puedes llegar así ja pan y llegar así o sea tienes que ir duro frenar ir duro frenar hasta que llega a verdad al lugar donde quieres estar porque si no frenas a tiempo o puedes chocar con alguien o puedes pasarte de, 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 de la verdad de donde quieres ir entonces tienes que frenar y volver entonces se pierde mucho tiempo en lo que llega al sitio donde tienes que llegar. O sea, que si lo haces con calma, escalonado, pues entonces, pues, el video queda mejor. Este y es más seguro para todo el mundo. Y entonces, ¿te gusta hacer cámara? Sí. ¿Qué te gusta? ¿Qué te gusta hacer cámara? Además de, bueno, dime tú. <risa> <risa> pues, mano, de verdad que. La experiencia con el cliente. Como que hay veces que tienes clientes abajo que lucen súper, súper, súper con miedo y los ayudas durante el proceso y después estás en el aire y tiran besos, corazones, aterrizan, te dan un abrazo, gracias. este Gente que a veces he tenido conversaciones de convencerlos, como que mira, no pierdas tuya. Ya estás aquí montado, oh, otras cosas, como que mira cuando aterrice. Con esto vas a hacer lo que tú quieras, lo que tú puedas. La llamada que no pudiste hacer ahorita, la vas a hacer cuando aterrices, dale. Como que cosas así me, me han ayudado mucho a, a cogerle mucha pasión a, a la cámara. este También tienes gente que te dice, que yo le digo, me tiras besos, y me dice, no, yo no voy a tirar besos. Y yo, pues está bien, y van así, se tiran y están en el aire, y yo le tiro un beso y empiezan. ¡mua, mua, mua! Y como que así, viste, eso también me motiva. Oye, pero ahorita tú estabas hablando de, de los empoderamientos. Ajá. Y ese es el sentimiento que, que realmente se, se difunde en este deporte. O sea, tú, la gente se empodera, y eso es lo que tú te sientes empoderado. Sí, empoderada. Sí, bueno, inclusive este, ahora, este, lo tiro al medio, y los dos son TI. Como que a veces en los saltos yo me siento empoderada en el sentido de que yo sé dónde está la luz y yo me paro en la luz y yo tú ven aquí, uh -huh. tú aquí, ay, se para y yo muy bien, y como que me lo vivo un poquito, como que, como que siento que es mi video. Es como que, no sé, me, me gusta mucho, de verdad me lo vivo. Me gustan los detallitos, me gusta que, que todo salga lindo. Sí, resume un poco la, lo, lo nitido que está. Saltar y hacer cámara. O sea, estás dando la memoria a, a las personas que vienen y saltan una vez. Este, no es lo mismo saltar, ¿verdad? Mil, mil, doscientas veces que venir a saltar el, por primera vez y tú le estás haciendo el video. O sea, y, y además de eso ven a una, a una muchacha joven, este, petit, volando. ¿Me entiendes? Es como que, diario, si, si esta muchacha hace esto, pues yo no puedo, yo no puedo estar cagado haciendo un video. Tengo que representar te un poco. Este... Sí, brega, a mí me gusta mucho hacer cámara. Este... Es como, yo lo veo como un, como un baile, es como una danza sí. entre el TI, ¿verdad? El, el instructor con el pasajero y la cámara. El camarógrafo y la camarógrafa hacen realmente como una especie de, de, de danza que ya se conoce, ¿verdad? Y a mí yo te confieso, me gusta saltar mucho cuando tú haces cámara conmigo porque tenemos esa rutina. Yes. Es así, es sí, así. Sí, no, no, la tenemos, la tenemos. en eso, esto eso, eso, de esa, de esa dinámica. ¿se, así es como se, como tú lo describes o, o qué? Así es precisamente como lo describo, brother. <risa> <risa> sí, mano, brega, brega y, y brega porque a veces hacer eh, para mí en mi, en, mi, en mi caso Estás en el tandem si ser instructor del tandem es, 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 un, es medio pesado. O sea, es medio pesado estar todo el tiempo con, con, con alguien, ¿verdad? Amarrado a ti y no tienes la libertad de poder hacer las cosas que, que ¿verdad? Que, que quisiera hacer a veces. Porque a mí me gusta hacer eh, tándems con la gente también, por la, por la misma razón, porque me gusta darle la experiencia a la gente y que se sientan relajados en el momento de saltar y, y, y que se sientan seguros. Que es el trabajo, ¿verdad? Además, además de ser profesional, también de, de brindar esa confianza para que se sientan bien, ¿no? para que no sea. porque los asustamos también, yo los asusto, no es como que Ay, tú, no. No, yo, yo los asusto y les empujo así, la, con la puerta abierta, y, pero, pero siempre seguro, ¿me entiendes? Para que se para que se relajen. Pero siendo cámara, pues tienen la libertad de compartir eso con los pasajeros y con el, con el instructor. O sea, que no solamente se ven abajo el staff, sino que se también comparten en el aire, comparten en, en, en caída libre. Y entonces este, se dan la mano, le damos la mano al instructor, le damos la mano al pasajero, eh, le damos la vuelta para que se vea la isla, se vea la playa, los ponemos en el sol para que se vean bien, bien chéveres. Eh, a mí me gusta hacer cámara. Y, y, y también, pues Lili llegó a de Puerto Rico pues, con 20 saltos, 30 saltos. Y ver la progresión de de, de, de paracaidismo dentro ¿verdad? De, de ella. Así, también es un, es un privilegio, ¿me entiendes? Porque tú ves la. O sea, yo, yo cuando, cuando tú ves la progresión de las personas en el paracaidismo en la escuela, eh, tú lo estás viendo como un producto de un profesional. Que se pueda ir a cualquier parte del mundo. O sea, eh, si tú, por ejemplo, vas a trabajar, yo quiero ir a trabajar a Dubái. Ah, pues tú solicitas y te cogen. Entonces, esa, eso que tú has aprendido, pues se ve en, en el mundo. O sea, si tú vas a trabajar a Dubái y empiezas a hacer cámaras, pues todo el mundo va a decir, como que, ya, esta tipa le mete y viene de Puerto Rico. ¿Entiendes? una puertorriqueña no es no es como que va a hacer un papelón allí o sea va a hacer un buen trabajo y eso es lo que a mí además de lo mío personal pues me satisface porque yo o sea estamos creando profesionales y a veces la gente ve el paracaidismo y lo ve como un deporte pero no no es un trabajo o sea es un trabajo profesional es un trabajo que que que, que básicamente se se ve y, y que es bien importante en, en el mundo del paracaidismo y también en el mundo de, de las personas que van a saltar por primera vez. O sea que, para no seguirle en lo mismo, este, me gusta ver la progresión de Lili Beth, que no solo hace cámaras brutales, se las disfruta, hace o sea, que un trabajo excepcional, también se entrena al momento de trabajar y hacer cámaras, pues se está entrenando también en su ámbito profesional, pero de paracaidista, y ahí es que nos podemos ir entonces a hacer récords en otros países, hacer récords en el patio, y entonces ese, ese trabajo y esa dedicación que ella a, le ha puesto estos últimos años, pues da frutos. Y bueno, pues, pues por ejemplo, ponte un ponte, tu ponchaste esa foto. ¿Tú la ponchaste? Ahí está. Ahí está, pues mira. Esa es la perspectiva del instructor ahí viendo a Lili haciendo su trabajo. Eso fue hoy. Eso fue hoy. Eso fue un salto de hoy. Octubre 19, 2022. Este. Voy a buscar un videito para entonces. Y ponte un videito ahí para que la para gente que vea, vea, vea lo que está pasando. Quité los audífonos porque se me quedaron sin batería. Este. O sea que está tripioso ver el. el progreso. Porque has progresado un montón. ¿O no? Ok, explícanos, sí. explícanos, Lili, explícanos como que. Ok, tú estás saliendo, obviamente, a la cola del avión ahí. Explícanos, sí. explícanos esto. lo voy a poner play y tú nos vas explicando. Eh, pues ahí yo salgo del avión. Y me haga yo lo más que pueda. Ponle pausa. ¿Qué tú estás pensando en ese momento, en realidad? Cuando estás ahí en esa puerta, ¿qué estás, qué estás pensando? ¿Estás pensando en algo? ¿No estás pensando en nada? ¿O estás pensando en cómo que ay, Déjame ver cómo le pongo la cámara, o déjame ver cómo salgo, o déjame tener cuidado con esto. ¿Qué estás pensando? Pues, como usualmente yo tengo como una rutina. Y algo, cosas que le digo al pasajero, mira, yo salgo primero que tú, me puedes mirar, me puedes saludar a la cámara, pues trato de salir bien rápido y, y postearme en una posición que, que lo pueda, ¿verdad? pues tomar completo, ver todas las expresiones, ver cómo se siente. Y nada, no, no estoy pensando en nada más que en el movimiento corporal de ellos. Si se caen, pues me tiro, o no sé, estoy muy okay, pendiente está, de eso. Está, Estás pendiente a, a lo que tienes que hacer. Ajá. Okay. Dale play ahí, Ramón, para ver. Y nada, y ahí empiezo a acelerar a donde ellos tan pronto veo el drog, me cuido del drogue. El droga, el paracaidita, eso chiquito que está arrastrando sí. el, el instructor. Como el estabilizador. Ella estaba muy contenta. Sí, se nota. Me encantan los pasaderos felices. <risa> <risa> y, sí, en serio estaba muy feliz. Y nada, y, y trato siempre de buscar la luz. En ese salto en específico, pues está el cielo. ¿Verdad? Un poco nublado arriba no nosotros. Sí, está difícil porque está nublado, entonces está, son como las 12. O sea, que el sol está el mismo arriba, que es malo. Sí, a mí me encantan las mañanas y las tardes mm. por eso mismo. Este, y nada, y, y estoy ahí haciendo esas mismas uh, muecas que ella hizo, los corazones y los besos. En realidad soy yo diciéndole que haga eso. La gente empieza... A Imitar exactamente lo que tú haces. Lo que tú haces, seguro. Este... Y eso está bien cool, como ver esa, esa acción, reacción. Aquí está más bonito el día. Ay, mira qué lindo. Mira esas nubes, qué bella. <laughs> sí, este es Johnny. <laughs> Johnny. Ay, un saludito a Johnny. Johnny Distain. Ahí el día está más bonito. Sí. Pues, la misma rutina, ves, te apega, haces sí. tu approach, toca la mano. A veces sí, 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 me dan las manos. ¿Verdad? Depende. Todo, todos los saltos son diferentes, por eso es que tampoco uno se aburre. Uno no. ves ahí uno sigue como que buscándole, mira, vente para acá, aquí está el sol, mira qué linda. No bájale, bájale el volumen para que no Ahí está. ¿Y pa? Bello. Eso, eso es lo que me gusta hacer, <laughs> me gusta verla. Entonces, además de eso estábamos diciendo de, de la progresión que has tenido eh, en el paracaidismo en pocos años, porque son pocos años. Este, has tenido la oportunidad de saltar, saltar, saltar y trabajar, 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 que es bueno. Este, la hace poco. Es, mira, esa foto, esa foto está bien linda, Ernestito. Pónchala. Sí, está bien chulita. eso fue yes. hoy también. Yes. Ahí estamos entiendo. haciendo la rotación. Ah, y la pusiste hoy. porque sales tú. Ah, bueno, la <laughs> eso fue hoy. Eso fue hoy. Eso es crudito de hoy. Ahí, uh, dos, de ahí van dos calvos. <laughs> a mí me encanta cuando me cuando, cuando llegamos así a. Hasta la estoy super sí súper sí. este, cerquita. Y entonces, hace poco fuiste a México. Sí. Y e hiciste un récord nacional de mujeres. Sí. En México. ¿Qué fueron? ¿Cuántas mujeres fueron? Todas féminas. Fuimos un total de 27 chicas. ¿27? 27. Pensé que habían sido como 28. Éramos. 29. Éramos, eran 30. Eh, y de repente se bajaron palos. Es que, ajá, exacto. Es que hubo. Hay hay cosas que aprendí que suceden en los récords. Mm -hmm, <laughs> y pues sí, si termina. Si mal no me equivoco, terminamos siendo un total de 27. ¿Y qué fue lo que pasó? ¿Por qué? ¿Por qué terminaron de 30? ¿Por qué, no? ¿Por qué baja? ¿Por qué? Eh, bueno, ¿Qué aprendiste? ¿Qué fue lo que pasó? Bueno, de. de. de una de las eliminaciones, ¿verdad? Que, que eliminaron a alguien del record. Que yo estuve este fue porque ya el récord como te digo ya estaba todo el mundo pero seguía faltando la misma persona entonces se eh, le dio oportunidad verdad de, de mejorar ese y no lo hizo y, ese fallo tenía un fallo y no lo mejoró y ajá entonces pues para Qué asegurar, ruta. para asegurar tener un récord porque como quiera se estaba rompiendo el récord que ya tenían en México. Y de, eso está, de esos saltos tú estabas participando, de esos sí, to, sí en todos en todos estuve participando fueron un total de nueve saltos si no me equivoco este en el noveno pues se dio en el en el ya ya se había dado en el primero se dio o sea lo que faltó fue una persona y y después de ahí pues no no sé, nos confiamos al clima y terminamos haciendo un total de ocho o nueve saltos. En el octavo ya teníamos todo set y faltaba solamente una persona, y pues decidieron asegurar ese salto, ¿verdad? Con, con esa cantidad de personas, lo volvimos a intentar nuevamente, ¿verdad? Para entonces romper dos récords en un mismo o sea, día. Bajaron, aquí, esa, bajaron a esa persona. Y Ajá. después de otro salto rompieron el récord. Ajá. Pero ya volvieron a saltar más. Sí, volvimos una ¿Sí? vez más. Sí. Volvimos una vez más este a intentarlo. Pero, pero o un, no. nuevamente llegaron las mismas personas y pues... ¡Cheque! Sí. Ok. <laughs> Oye, pero sí, esa mismo. foto está bien chula. ¿Y qué tal? ¿Qué Exacto. tal esa experiencia de ese salto, de ese, ese récord? Es un récord nacional. O sea, está nítido. Exacto. De mujeres completos. Está brutal. Estuvo súper sí. brutal. Estuvo súper brutal. ¿Estabas la... o No en el primer salto, sí. en el primer salto cuando estaba en el avión, porque eran, porque para mí fueron muchas cosas nuevas, porque primera vez que brinco con oxígeno uh -huh. en dos aviones, éramos dos aviones en el aire saltando todas a la vez, um, habían pues varias cosas que para mí eran nuevas y a pesar de que yo obviamente sabía que tenía eh, las habilidades para estar aquí, además de que, ¿verdad? No, no, yo estaba cagado por ti. Ah, yo, 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 tan pronto yo aterricé, yo, ay, qué bueno que no te hice lucir mal. Yo allí yo, yo estaba yo, allí. Sí. Estamos acá, Rudy, por, sí, por Lili. Sí, yo estaba allí. Sí. No, porque le faltaban, o sea, yo sabía del evento y dije, pues mira, pues, tal vez Lili pueda meterle. Pues Karim iba. Y entonces, ah, pero tal vez podemos llevar a Lili allá, que Lili representa allí. Y a mano y representó. Me la Estaba de, cagado. Y... Me <laughs> dije, <laughs> vale que me meta. Así mismo, ¿no? cuando yo bajo del primer load, el neto me mira así súper serio y me dice, llegaste. <laughs> y yo sí llegué. Y él, más te vale. O sea, vale. no fue no ni qué bueno, fue como que más te vale. <laughs> para que no sepa el que está, la que está él a la derecha. La última a la derecha acá, la que está última a la derecha. Sí, yo salí. Tú, a... tú eras la última en salir, yo ¿verdad, la, del avión. No, Nene, yo tenía que apagar el, el oxígeno. Uy, qué presión. Yo no entendía nada de eso. Mi oxígeno ¿no? <laughs> ah, no fue una, fueron experiencias muy. <laughs> y allá en el medio de la formación, ahí arriba, es el Norman Kent. Exacto. Norman Kent es el camarógrafo más reconocido en paracaidismo en el mundo mundial universal. Exactamente. Sacho yo no sabía quién él era. <risa> <risa> y me quedé en el mismo hotelito que él, ah, soy que lo eh. terminé de conocer. es eh, no, un caballo de, 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 de hace años, bueno, 40 años saltando. Sí. Es un duro, es un eh, duro, es un, un duro. Es súper duro. De verdad que sí. Y la foto la tomó este eh, el hermano de, de Erika. Uh -huh, Ricaldito. De este, Ricardito. Uh -huh. Esa foto fue de Ricardito. Bello, bello, sí. Bello, está Sí, estuvo chévere ese récord. Qué bueno que, que representaste y que lo lograste. Eso está ahí para, para tu pues para tu récord de paracaidismo, para toda tu vida. <laughs> de verdad. Y bueno, eso es el principio, pues seguro van a, ver, van a venir otra, otras cosas más, sí. más brutales. Este, aquí en Puerto Rico y en el mundo. O sea. En la entre para que la gente sepa, en la entrevista de Karen, ella describe ese salto. Y ah, ahí, sí. hay visuales, hay pero visuales de Karin. Ah, Karin, sí. sí poner, eh, pondremos, eh, pondremos el link al final de la, la entrevista, sí. la de Karin y eso, para que... Para que la vean porque ahí ver. sale el sí, video sí. del desalto. Sí. Este... Ah, pues chévere. Y entonces, Lili, que... Te va a hacer algunas preguntitas aquí rapiditas. Uh -huh. Y entonces, este... Acabamos la entrevista. Yeah. Y en... Déjame buscar aquí rapidito. Preguntita que yo me la sé de memoria ya, pero no pero me gustan porque están como que un poco organizadas aquí. Y entonces... Ah. Mira, esto, Mira esto. Mira eso. Ella participó también de eso. Ah, Ay, ese es nena. el récord simbólico de Puerto Rico de nenas. Porque había un récord eh, de 11 gringas, pero eso no cuenta aquí. Eso <laughs> no se cuenta aquí. Eh, aquí cuentan los que, las que hicieron aquí en Puerto Rico. Eso sí un récord. ¿no? Bueno, así lo veo yo. este es un video o es una foto? Es que no sé, tengo que ver aquí. No, pues, está bien, pero también está ese video en la entrevista de Karen. Sí. Sí. Este, háblanos un poco de ese récord desde de, 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 de aquí. Wow, yo ahí no, yo tenía menos de 200 saltos. Tenía menos de 200 saltos ahí. Sí. Sí, era, era un, fue un récord como de, muchach, de de paracaidistas que tenían bien poquitos saltos. O sea, Jasmine sí. tenía poquitos saltos. Rebeca está ahí, no, tenía, tenía 40 saltos. Ah. Valerie también, poquitos vale. saltos. O sea, fue un récord este. <laughs> Súper super, super exitoso. Sí, bueno, super sí, <laughs> sí <¿verdad>? un éxito. <laughs> es un éxito. Sí. Fue un logro, pero de, lo, de logros Sí, eso estuvo bien cool. Lo intentamos súper varias veces. Lo intentamos y cada una con nuestra poca experiencia este, tuvimos que aplicar. Yo me recuerdo que, que viniste, ¿verdad? Tú hacías el, el briefing con nosotros, que nos ayudaste un montón y... Y en la misma salida, no, nos explicaba, ok, tú te presentas más, tú le dejas espacio sí. a Fulana. Tú aguantas de aquí hasta, aguántate. hasta, aquí, hasta aguántate aquí, tú te aguantas de aquí. <laughs> explícanos eso, Ernesto, ¿cómo fue eso? Que tú estuviste ahí treinando eso, escuchando bueno, eso. Pues, explícanos. Yo, yo era como que adicional ahí, porque era Karin ahí también que estaba ahí. Bueno, Karin también. Pero yo, pero yo cuando, cuando estaba ahí viendo cosas, le daba las la sugerencias por aquí, por al lado y eso. este Pero. Pero lo hicieron, lo lograron. O en... sea, yo no, yo le decía aquí, aguántate de aquí, no te sueltes de ahí ni para el cara. A la otra aguántate tú de aquí, no te sueltes de ahí. Este, y lo hicieron, lo hicieron. Sí, quedó en el último, el último load, porque ya eso era, load. eso era casi, ya son sí, sunset. Sí, sí. O sea, la es... prensa se había ido, había ido prensa, la gente esperando, sí. todo sí. lo que dio. Fue sí, sí, pues sí, bien era. emocionante sí, bonito Eso fue brutal. Sí, fue súper emocionante. Y no fue, fue, no fue muy planificado, o sea, ¿verdad? Como que eso, 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 eso no se practicó para eso. No, no practicamos. No, eso entonces, fue. ¿Y ¿Cómo fue? ¿Que se puso un día, vamos a hacer las nena de este récord y vámonos. Que era el, la fiesta de disfraces. La fiesta de disfraces. Que y... ahora claro, no... se cumple, o cuántos años se cumple ahora. Mm. Eso fue hace como tres años, yo creo. Fue dos así. años, o sea, 2019, algo así. Exacto. Entonces, para el mismo tiempo está el evento ese de Pink Skies, que siempre sale en la revista, ¿verdad? Uh -huh. Y teníamos a Angie, que sale también en esa foto, que no está ahora mismo en Puerto Rico, ¿verdad? este Pero estuvo viviendo en Puerto Rico un tiempo y ella es sobreviviente de cáncer y nos ayudó a, ¿verdad?, a contactar una agencia. Que, que recaudara los fondos de nuestro evento y, y fue como que de un día para otro ¿saben qué? vamos a hacer esto lo Ajá. que recaudemos, sea un dólar sea lo que sea, whatever y volamos las nenas juntas y, y así surgió Brego. Brego. <laughs> esa esas fotos es de Piti sí Piti este, <laughs> entonces bueno, vamos para las preguntas rapidito, para preguntas rapidito eh ¿Cuál era? Las mismas preguntas de siempre, Corillo, ¿ok? O sea, no se pongan, O sea, son <laughs> gente diferente, ¿ok? Eh, ¿cuál, era, ¿Cuál era tu meta al empezar en el paracaidismo? Uh -huh. ¿Y cuál es tu meta ahora? Eh, Mi meta en el paracaidismo. ¿Cuándo empezaste? Este. Wow tenías, no tienes que tener. Sí, no, es que estoy tratando de acordarme de este nombre de, de esta chamaca que se llamaba Jessica algo que es Jessica chula había... Simpson. N no. <risa> <risa> en Instagram que parecía una bailarina de ballet en el aire. <laughs> y yo, ay, ah, yo quiero hacer eso. ¿A quién será? Este. O sea que la veía a ella y decía, mano, yo quiero hacer eso. Sí, sí. F ¿Y qué pasó con eso? <laughs> no sé, no, pero soy camarógrafa. <laughs> y entonces viste a esa muchachita y, como que dije, Ay, yo quiero hacer eso. Voy, 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 a, voy a meterle, voy a meterle. Ajá. Y entonces, todavía sigue siendo tu meta hacer eso. O sea, yo me eh, imagino que eso es pues como sí. que el freestyle. El freestyle. El free fly, ese freestyle. Es como un freestyle. Ser, sí que Está. se quedan, que bailan en el aire exacto y... sí pues eso como que no lo encanto no no lo encanto <laughs> no lo encanto algún día pero tú sabes qué es lo que pasa que después de entrar al deporte yo no tengo prisa porque entendí que es algo que quiero hacer por el resto de mi vida es so que okay, yo estoy como que Chile. Sí, para hacer eso puede ser el túnel, puedes Exacto. ir a gastarte todo tu ahorro en el túnel. Sí, oh, o esperar y después. <laughs> y poco a poco así, sí. ¿Y cuáles son tus metas ahora entonces? Eh, pues ahora mismo me gustaría, ¿verdad? Seguirle metiendo a los videos, este, cambiar algunas cositas que quiero cambiar, nuevas salidas, um, otros estilos de vuelo. Este, hacer coaching, me gusta hacer coaching, me gusta este ver el progreso de la gente y las sonrisas y esa, ¿verdad? Con paracaidistas ya. Con paracaidistas ya experimentados. Me gustaría, ¿verdad? Coger el curso de AFF y enseñarle a estudiantes nuevos a saltar. Sí, este, me gusta, exacto, me gustaría, como que siento que tengo eh, ¿verdad? La habilidad de hacerlo, así me acomodaba tours antes, pues. Siento que tengo esa hambre por enseñar y dejarle saber a la gente cosas cool. Y también en algún momento me gustaría sacar el TI course, por eso de tirar a mi hija, okay. de tirar a mi papá, hacer uno que otro tándem también, ¿verdad? Como que siento que el paracaidismo no tiene límites, como que. Perfecto. Y. <laughs> ¿Quién es quién ha sido o quién es tu inspiración y tu mentor dentro del paracaidismo o en tu vida? No tiene que ser del paracaidismo, puede ser en lo que sea. Pues mi viejo. Tu papá. Sí. Era bien? Muy muy zen, demasiado ah. zen. Pues un saludito ahí el papá. ¿Cómo se llama tu papá? Benny. Benny. Saludito. Bien. Saludito. Te esperamos Benny. por acá. Sí. No te creas que nos hemos olvidado de ti y que nos vas a saltar. <laughs> No ha saltado, ¿verdad? No, dile que venga a saltar. ¿Qué estás esperando, mí? brother? ¿Qué estás esperando, caballo? ¿Cuánto pesa? Hablamos acá, no te preocupes, no te preocupes. Está, está bien, está bien. ¿Qué estás esperando, caballito? Para que tu hija te grave, brothers. Ah, brother, esto es a todo el mundo aquí, eso no la edad. Uh, aquí somos todos jóvenes. Sí, vale. Bueno, este, no sé. ¿Qué medida de seguridad dentro del paracaidismo? Tú crees que es obviada, que yo creo que es obviado. Ajá, que, mm. que como que no se, no, no no se le hace mucha énfasis a ese a esa medida de seguridad. Mm. Pues diría que, que que hay que ponerle más énfasis. Que a mí me gusta mucho hacerlo, ¿no? Antes de subirme al avión. Verificar esos vientos y calcular dónde voy a brincar, cuánto habemos, quién está al frente de mí y tener esa, eh, ¿verdad? Ese conocimiento de quiénes están dentro del avión eh, con, con X cantidad de viento, whatever, para saber dónde, dónde buscarlo. Ok, la, la planificación antes de montarnos Ay, sí. en el avión. Me gusta mucho. Y, y sí, hay, hay que a veces pienso que hay que ponerle un poquito más de énfasis, porque yo entiendo que ¿verdad? Puerto Rico los vientos alicios siempre del este pero contra cada vez de vez en cuando, uno que otro día nos sorprende, y mejor que nos sorprenda mirando la pantalla del teléfono que under canopy diciéndole diantre porque no llego o cosas así, no sé ¿cómo tú <laughs> crees este sí, eso, eso, es, eso es cierto este cada paracaidista debe tener esa disciplina de verificar la, las condiciones climatológicas y, y, y saber quiénes están montados en el avión o quiénes van en ese vuelo y qué disciplinas van a hacer dentro del vuelo. Uh -huh. este, a veces los instructores, los instructores AFF, los que entrenan a los paracaidistas, este, cubren mucho material eh, dentro de esos ¿verdad? De esas de esa primeras semanas eh, y se les enseñan dos o tres cosas, pero después tiene que haber gente, o sea, ya sean paracaidistas, instructores, que le vayan enseñando a esos estudiantes este, a, 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 tomar esa, a, a tomar esa rutina que deberían tener. Y. O sea, la zona, por ejemplo, de, de, mi, de, o sea, de, mi, de mi responsabilidad, este, mi responsabilidad llega hasta cierto punto. Ya después, en realidad yo no tengo tanto, yo no puedo estar ahí todo el tiempo. Uh -huh. Y entonces, o yo o, o las personas que, ¿verdad? Este, es que yo no me puedo incluir ahí, pero eso debería ser... Eh, un trabajo de los instructores que estén ese día trabajando, que, que estén ahí, que sepan, porque son los más que tienen experiencia. Este, y bueno, y la zona pues puede también hacer este, talleres de seguridad más constantemente y no solamente, usualmente se hace una vez al año. Una, una, una reunión con todos los paracaidistas de seguridad, la cual no se hizo este año, este, pero se debería hacer dos o tres veces al año. Y, y además de eso, pues que los instructores también pongan de su parte para que para que organicen o le den buenos consejos a los estudiantes. O sea que sí, eso, eso es un buen, este. Eso es una buena sugerencia. Y <laughs> eh, bueno, que, es... que, hablando de eso, ¿qué sugerencias le darías a un paracaidista que está comenzando en el deporte? Eh, que escoja muy bien a quién le va a pedir consejo y de quién escucha consejo. Sí, cierto. Que, ¿cierto? que contra, busca bien. No sí. le pregunte a, a Juan del Pueblo, pregúntale a. No, a veces le preguntan al otro estudiante. Al <laughs> otro estudiante que está con ellos en el mismo nivel con 10 saltos. Mira como que tú crees que yo no. Ay. Este. Pues sí, sí eso. De, deberían buscar a alguien que... Que sepa. Ajá. Hay, hay, hay muchas opciones. <laughs> incluso, o sea, hay muchas opciones. Hay muchas opciones. Entonces, <laughs> mucha. incluso no porque sean instructores son buenos dando consejos. Eh, o sea, cada uno tiene su estilo, cada uno tiene su personalidad. Y a veces, por eso es que a veces es bueno saltar con mucha gente uh -huh. de, de los instructores, ¿no? no paracaidistas que están comenzando, sino con gente que lleva años para que uno... Tenga entonces el, un buen feedback de cómo, cada, de cómo es cada persona. Está, salté con esta persona y, y no me gustó. Salté con esta y es pues, cool, pero no me está medio al carete Esta es seria, pero, pero me da buenos consejos. Entonces ahí tú tienes de, de todo el de todo el, ¿verdad? de todo el del mundo para escoger mm. a quiénes entonces ir a, a preguntarle cosas serias de, dentro del deporte. O sea que sí, es, es un buen consejo también. Qué avión es tu preferido para saltar? Bueno, de qué aviones has saltado? Eh, Caravan, Cessna, Otter. ¿Has saltado de Otters. Sí. ¿Has ¿Saltado de pack? No, tú no saltaste del pack cuando vino el pack no, acá. No, no salté del pack. ¿Y cuál es tu de esos de esos del Otter, del Caravan y del Cessna? ¿Cuál te es tu preferido? El King Air también. Ah, ¿verdad? El King, el King Air. Air, gracias. King Air. Okay, ¿El King Air, el Caravan, el Otter y el Cessna, cuál es tu preferido? Oye, el otro. ¿Por qué el <laughs> Ay, porque es tan cómodo, la puerta es gigante y... ¿Sabes cuál es mi preferido? ¿Cuál? Skyman. Ay, pues cuando yo brinqué de un Skyman, pues yo... <laughs> Pues ese yo puedo. que falta, es es la que abre la puerta por detrás. Sí, sí, lo sé. Y tú puedes ir corriendo y saltar. Exacto. O poner un slide. O poner un slide. Uh. O aguantarte de la puerta atrás, así en el aire, así. Sí. ¡Yeey! Yeah. Esto lo haremos, lo haremos en algún momento. Sí. Te pues lo cuando, prometo, cuando te lo, lo presentamos en Summerfest en el 2000 En Chicago. En Chicago. Este. Hay un festival que se hace, hace anual y se llama el Summer Fest y, y me acuerdo que, con bien pocos saltos, yo tenía como 80 saltos, Ajá. fuimos para allá, allí nos tiramos del sky, no, nos reindamos, tú te, tú te deslices y te reindas del tubo y tienes los, los pies guindando así, así. Ah, y entonces, al lado, uno al lado del otro, ok, dale, vamos. Y lo, el tacho, <laughs> se tremendo. Qué brutal. Este, ¿Cuál ha sido tu logro más grande en tu vida y en el paracaidismo? En mi vida. Uh -huh. Mi hija. Gracias. No de defraudaste en, en la contestación. En la una <laughs> Fue una prueba. Fue una prueba. ¿Cuántos años tienes? Eh, mi niña. Sí. Nueve. Nueve. Eh, ella es local aquí. Ella, ella es casi casi paracaidista. O sea, que sí. un saludito. Perita. <laughs> este, después la pondremos en el podcast en unos años. Sí. Este, ¿Y dentro del de paracaidismo? Eh, de mis logros más grandes más grandes que tú diablo, este fue mano la confianza que le he sacado a mi flair, ese es mi logro más grande, ese flair mío yo, aunque sea tarde o temprano, yo me salvo porque me salvo, como que he llegado a un punto de confianza con él, donde ya he empezado a, to a tocar otras cosas en, el en las líneas del paracaidismo donde yo sé que que ellos no me van a defraudar. ¿Qué y... es el flare? ¿Qué es El, flare? el freno, okay. el freno. Para mí ese ha sido mi logro más grande. Mi primer salto fue catastrófico. O sea, a mí, a mi primer salto, yo frené a 30 pies, full flare Lo suelte y me reventé. Y tuve una, una serie de bad flares, donde a, al sol de hoy yo me siento tan y tan y tan orgullosa de mi flare me siento en confianza con él, tanto como en el drop que hago en una hora, o tanto como en... O sea, he creado ya ese bonding y ese es mi mayor logro, mi... Ahí, creo. Bello. <laughs> este, ¿Qué crees del deporte del paracaidismo en Puerto Rico y qué quisiera o esperarías en el futuro? Pues creo que está creciendo. Creo que cuando yo comencé yo veía bien poquitas personas. Bien, poca fémina. Um, eh, ha empezado a crecer la comunidad. Y pues en un futuro yo lo que espero es. ¿Verdad? Eh, pues más, más estudiantes, más eventos, más actividades. Este, ¿Verdad? Tenemos este, eventos que se hacen traen gente para que ¿verdad? nos enseñe y es, y, es, y es bien cool que todo siga creciendo y espero que siga creciendo porque yo conozco ¿verdad?, de otros paracaidistas que llevan muchísimo más tiempo que yo que para hacer diferentes cosas tenían que montarse en un avión y salir de Puerto Rico y está bien cool que ahora ellos vengan a nosotros, ¿entiendes? Como que ya nosotros no tenemos que estar detrás de tanto, sino que ya tenemos gente que viene a nuestras actividades y, y viene a nuestros cursos, whatever. Sí, brega, brega. Y eso, pues, pues sí, espero que eso siga creciendo, espero que, sí, que Puerto eventos, Rico se reconozca y brille y, y nos hagamos bien populares. Y hablando de eso, ¿qué es lo más que te gusta de, de la zona aquí? De, que... cualquiera de, la zona. de cualquiera de las zonas. Pues, ¿De cualquiera de las zonas? sí, hay o otra sea, zona. ¿De qué? <risa> <risa> de la... ah, <laughs> se dice, o sea. Es que no quiero decir de de Puerto Rico, pero de cualquier zona que. Ajá, ajá, ajá. Ok. Este, ¿verdad? Pues. Yo el corillo, la el familia, corillo. la familia, el corillo, como que la vibra. Una vez tú llegas a. o sea. Yo, yo me siento bien feliz de yo decir que yo llego a mi trabajo y a mí se me olvida la mitad de mis preocupaciones. <laughs> Muy bien. No, y, y no, tal vez es como que... Eh, el, el hacer algo que me gusta mucho y el tener un grupo de gente que tienen en común lo mismo que yo, que es aprovechar este momento aquí y ahora porque el salto es ahora y yo tengo que estar pensando en el salto y en lo que estamos haciendo ahora no en lo que dejé sin hacer y pues ese ese momento que te sacude es como qué sé yo ¿Tú sabes que a veces dicen que uno llega a la casa y uno se quita el suit uh -huh. pues a mí me pompea bien brutal llegar al trabajo y ponerme el suit uh -huh. uh, algo así so. sí es un privilegio es un privilegio sí eh, ¿Te gustaría competir en el paracaidismo? Claro. ¿Qué ideas darías para que eso suceda? Este... ¿Qué ideas haría? ¿Qué ideas darías para esto? O sea, para, para que pase eso en Puerto Rico. Para que, para que hayan competencias, per se. Ok. Pues... Para hacer competencias... Este... Pues nosotros, bueno, están tratando de hacer uno, sí. ¿entiendes? Tratado, tratado, sí, Exacto, se sí. está tra no sé si se va a dar o no. Y es una muy buena iniciativa. Este, ahora, eh, ¿qué tal si se crea como una especie, no te acuerdas de las clínicas? Sí, me acuerdo. Que hacían antes en las escuelas de clínicas de voleibol, sí. clínicas de baloncesto. Y era como, como un evento que te duraba maybe un mes, dos meses, tres meses y se reunían todos los jueves o todos los de estos. Okay. Y me a hacer una especie de clínica donde las personas puedan practicar lo que les hace falta. Oh. o sea hacerle por ejemplo un mes de clínicas de belly okay. mm -hmm. sí se puede hacer sí seguro que se puede hacer algo así y como que, se puede que hacer. porque porque si quieren o sea si queremos hacer este, las la competencia como tal pues yo sé que eso requiere verdad mucho esfuerzo este, y dinero de ambas partes este, pero no va a haber nadie pompeado de hacerlo hasta que no se sientan que van a, a dar la liga que de verdad sientan que es una competencia, ¿no? Sí, sí, es que también es. El problema de, por ejemplo, de, de, de las competencias que estamos tratando de hacer es la disponibilidad de la gente en el mismo fin de semana. Eh, que estén todos económicamente bien para, para hacer los saltos. Que las ganas que tengan cada uno de hacerlo. Este, o sea, es un problema de, de cómo pompear a las personas para que para que vengan. Muchas veces ah, pedimos depósito, o sea, como para obligarlo, Como uh -huh. que no, mira, pongan un, ponga un depósito para, para que vengan. Y con todo eso es bien difícil organizar eso. O sea, como que al menos que sean clínicas de bien poca gente. O sea, de estas cuatro personas, estas pues... cuatro personas. Este que, que, que a la, la hacemos con Carlos a veces. Lo que Exacto. pasa es que también es conseguir a buenos paracaidistas que no estén ocupados haciendo otras cosas. Exacto. Porque tampoco tenemos una, una eh, población bien brutal de buenos paracaidistas. O sea, hay buenos paracaidistas en ciertas cosas, hay buenos paracaidistas en otras disciplinas. Pero entonces, conseguir a buenos, buenos de verdad. O sea, Carlos Serrano es bueno haciendo belly. O sea, Karin es buena, pero cada uno, ¿verdad? Tiene su cosa. Exacto. Entonces, a veces, eh, los instructores buenos que hay, pues, están todo el tiempo trabajando. Este, pero vamos, 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 vamos a llegar a, a ese nivel de, de, tener, de proveerle a, a los paracaidistas más sí, eh, oportunidad de... de, de de como, aprendizaje. Una, como una educación continua. Como una educación continua, sí. Y eso también requiere de más, más, más staff, más staff. Sí. O sea, de más personas, más personas que, que estén envueltas en el, en el paragaidismo. O sea, de los mismos paragaidistas de aquí. O sea, porque muchas veces lo que hacemos es que traemos a gente de, de, de otro lado. Entonces vienen en una semana, vienen dos semanas. Entonces está chévere, pero no es continuo. Uh -huh. Entonces, este... Pero vamos, vamos a, vamos, a, vamos a sentarnos después tras bastidores a hablar sobre esto. Este, pero muy bien, muy bien. Pues eso. Esas son las preguntas. Este. Las preguntas frecuentes que hago aquí en el, en el, en el podcast. Este. Pues Lili, gracias por, por venir. Gracias por compartir un poco de tu vida aquí con nosotros. Este. Espero que, que sigas metiéndole mano verdad, lo que te gusta, ya sea el escalamiento, ya sea el paracaidismo, ya sea el sailing, ya sea todo lo que te propongas, que, que le metas y que seas feliz, que sigas eh, bregando con, con tu hija, que todo siga bien. Y aquí en Escala en de Puerto Rico nos vemos mañana a las 8 de la mañana. <laughs> y entonces, este... Ha sido un placer tenerte aquí, conversar, conversar un rato contigo. Eh, ¿Quieres decir unas palabras ahí a, de algo, a alguien o lo que sea? ¿Algunas últimas palabras? <laughs> eh, no, eh, bueno, qué gracias por tenerme aquí. <laughs> qué cool. Bello. Ramón, Bello. unas palabritas. <laughs> no, mano. super cool. O otro, otro exitoso episodio aquí de, de Cero. Aquí las personas que nosotros traemos son personas ordinarias. Pero con grandes logros, con grandes logros y grandes propósitos y grandes sueños. Y esas son las verdaderas historias. Así que aquí, para la próxima, ya tú sabes que estamos aquí. ¡Pendiente! Bien, chévere, bien nice. ¿Qué más se puede decir el corillo? Nos vemos en el próximo episodio. Desde cero.